Me paso el día hablando conmigo mismo. Dicen que el gran Jim Raynor vuelve a la carga, pero está sin Blanca. El planeta Reston tiene los minerales más valiosos de la zona. Y con la invasión Zerg, los de Kel'Morian cogieron sus cosas y se marcharon. Algunas compañías amasarían una fortuna aquí. Ven a Reston si quieres un poco de acción. Reston, menudo sitio. ¿He mencionado cuánto odio los planetas volcánicos? Me alegra que sigas con vida. Me llaman Tosh. Ayúdame con los minerales que necesito. Y haré que valga la pena. ¿Cuál es el truco? Bueno, este lugar es un poco inestable. Las zonas bajas se llenan de lava cada pocos minutos. Claro, ahí están los nodos de minerales más ricos. Pero no será un problema para un tipo duro como tú, ¿verdad? Señor, también detecto señales de vida Zerg en la superficie. Tendremos que gastar algo de lo que extraigamos para montar la operación. Cuanto más gastemos, más tiempo nos llevará. Lava y Zerg, mis dos cosas favoritas. ¿Vamos allá? Todos a una, chicos. Recibido. Te estaba esperando. Abran paso, allá voy. Lo tengo. Hecho. Entendido. Claro. Extraordinario. Sí, señor. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. La lava sube. Llevad a los VCE a terreno elevado. ¡Vamos! Órdenes recibidas. Con calma, machote. Espero que esto merezca la pena. Armado y listo. Lo haré. 10-4. ¿Os envía a todos? Ya era hora. Acabemos con este contrato y larguémonos de este planeta. No de ganas. ¿Qué está pasando? Todos a una, chicos. No lo dudes. Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. El reloj indica el tiempo estimado hasta la siguiente oleada de lava. Cuando sea inminente, lleve las unidades y las estructuras a un lugar elevado. ¡Armado y listo! ¿Quieres fuego? Listo para tostar. Unos amigos míos vienen a ayudarte. Segadores. ¿Segadores, dices? Coño, vaquero, vamos a tener que entrenar a más tipos de esos jodidos cabrones. Teme al segador. ¿Tienes algo que pueda matar? Está bien. Bye.
voy para allá. ¿Puedes salir? Nada del otro mundo. Hagámoslo. Hecho. ¿Eso es todo? Señor, los escáneres muestran una señal de vida cerca de su posición. Un brutalisco, creo. Si lo mata, nuestra investigación empezará con buen pie. En la retaguardia. ¡Adelante! El doctor ha llegado. ¿Me vas a dar órdenes? Lo haré. ¿Malas noticias? Llueve muerte. Hecho. Vale. Oh, sí, nena. ¿Qué está pasando? El segador de almas ha llegado. ¡No puedo construir aquí! Sí, sí. ¿Para qué? Desde luego. Voy, voy. Está bien. De acuerdo. Están atacando la base. Nada del otro mundo. Voy para allá. Menudo trabajo, ¿eh? El segador de almas ha llegado. Hagámoslo. Desde luego. Hecho. ¿Malas noticias? Teme al segador. ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué está pasando? ¡Voy! ¡Me has asustado! ¿Tienes algo que pueda matar? ¡Oh, sí, nena! Nada del otro mundo. El segador de almas ha llegado. Una cosa más, señor. Cuantos más minerales gastemos en tropas, más tardaremos en alcanzar nuestro objetivo. Intente economizar. Hagámoslo. Hecho. Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. Llueve muerte. Desde luego. Voy, voy. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. Nah. ¿Qué? ¿Quieres algo que pueda? Te escucho. Sí, claro. El segador de almas ha llegado. ¿Eso es todo? De acuerdo. Nada del otro mundo. Hagámoslo. Vale. Está bien. Voy para allá. Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. Menudo trabajo, ¿eh? ¡Adelante! Llueve muerte. ¿Me vas a dar órdenes? El segador de almas ha llegado. Teme al segador. Desde luego. Hecho. Voy, voy. El mineral es agotado. Sí, claro. Oh, sí, nena. Está bien. ¿Eso es todo? Toma, dolor. De acuerdo. El segador. Tus hombres van rápido. Ya tenemos la mitad de los minerales que necesitamos. ¡Y listo!
Campo de minerales agotado. Vale. Voy para allá. Hagámoslo. Nada del otro mundo. Desde luego. Hecho. Campo de minerales agotado. Voy, voy. Oh, sí, nena. Te estaba esperando. Voy, voy. Campo de minerales agotado. El segador de almas. Campo de minerales agotado. ¿Tienes algo que pueda matar? Campo de minerales agotado. Como eres legal conmigo, yo lo seré contigo. Aquí tienes las coordenadas de los nodos de mineral más cercanos. ¿Para qué? El segador de almas ha llegado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llueve muerte! Espero que esto merezca la pena. ¡Estoy en ello! Sí, señor. ¿Qué? ¿Quieres algo? Sí, claro. Está bien. ¿Eso es todo? Menuda. El segador de almas ha llegado. Teme al segador. Te escucho. Estamos jodidos. ¿Para qué? ¿Me vas a dar órdenes? Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Voy para allá. Nada del otro mundo. De acuerdo. Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. Sí. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. Continuar con las operaciones mineras. ¿Las noticias? Menudo trabajo, ¿eh? Vale, lo que sea. ¿Tienes algo que pueda matar? Vale. Sí, claro. Desde luego. Oh, sí, nena. ¿Eso es todo? Hecho. Nada del otro mundo. Hagámoslo. Está bien. Voy, voy.
Voy para allá. De acuerdo. Vale, desde luego. Hagámoslo. ¡Oh, sí, nena! Ya casi está, señor Raynor. Solo faltan unos cuantos minerales. Está bien. Voy, voy. Eso es todo, desde luego. Hagámoslo. Teme al señor. ¿Quieres algo que pueda matar? De acuerdo. Oh, sí, nena. Vale. Campo de minerales agotado. Voy para allá. Nada del otro mundo. Están atacando nuestro submarino. Hecho. ¿Eso es todo? Está bien. Están atacando nuestro submarino. Voy, voy. Desde luego. Hagámoslo. Vale, chicos, bien hecho. Tenemos lo que queríamos. Salgamos de este infierno. Has acabado. Eres tan bueno como dice el señor Raynor. Creo que tú y yo tenemos muchos negocios de los que hablar. Bien hecho, señor. La recompensa de Redstone nos ha sacado del hoyo. ¿Por qué ese tal Tosh está a bordo? Quería hablar con usted en persona, señor. Algo sobre hacer más negocios juntos. ¿Lo has investigado? Sí. Y no es ningún pirata. Se rumorea que es un fantasma renegado y que era uno de los asesinos de élite del dominio. Ahora Mengs lo odia a él casi tanto como a usted. Vaya. Este tío ya me cae bien. Aún así, será mejor que lo vigilemos. Sí, señor. ¿Has oído hablar de un tal Gabriel Tosh? Rumores. He oído que estuvo en un programa secreto de los fantasmas que creó unos cabrones acojonantes y que se le fue la cabeza y se rebeló. Ten cuidado con él, tío. Te cortará el pescuezo en cuanto pueda. He tratado con fantasmas rebeldes antes. Los que no me gustan son los que trabajan para Mengs. Donny Vermilion UNN, su primera, última y única parada hacia la verdad. Esta noche, nuestra reportera Kate Lockwell desvela una sombría guerra secreta entre nuestros valientes fantasmas del dominio y un despiadado enemigo oculto. Gracias, Donny. Estamos en directo con el del dominio. Sabemos contra un grupo. ¿Qué puede contarnos al respecto? Bueno, Kate, no me permiten decir mucho. Pero puedo decirte que sus aliados no evitarán. Esperamos tener ideas muy pronto. Creo que hoy dormiremos un poco mejor, sabiendo que las fuerzas del dominio cuidan de nosotros. Para la UNN, Donny Vermilion. Es bueno relajarse de vez en cuando. ¿Quiere un trago, señor? ¿Qué va a ser, señor? Necesitamos más muestras. Por curiosidad, hice unas pruebas sobre los minerales de Redstone. Debería saber que he encontrado rastros de Horium, un cristal raro con propiedades únicas. Soy todo oídos, Doc. ¿Qué propiedades? El Horium está en la frecuencia de ciertas ondas cerebrales. Se dice que podría estimular la actividad cerebral o incluso desarrollar habilidades iónicas en sujetos humanos. ¿Para qué coño quiere eso, Tosh?
Ahora tenemos piratas en la nave. Kaczynski, mejor haz inventario. Puede que quiera hablar con nuestro nuevo invitado y quizá pedirle que abandone mi puente. Ah, eres la caña. Somos un buen equipo, tú y yo. ¿Qué haces aquí, Tosh? Nuestros asuntos terminaron, a menos que tengas algo nuevo. Sí, tengo otro trabajo para nosotros en un planeta llamado Belsir. ¿Te interesa? Puede. ¿Pero qué gano yo? La piratería no es exactamente mi vocación. Todo el mundo sabe que Jim Raynor quiere joder a Minx. Yo puedo ayudarte. Puedo ayudarte un huevo. Lo pensaré. De momento, bienvenido a bordo del Hyperion. Hablaremos luego. Me paso el día hablando conmigo mismo.